¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Creo que Guatemala no tiene que entrar en ese tema. Creo que hay la necesidad de, en el tema de la marihuana, de darle un énfasis en los, nada más en las, en los asuntos terapéuticos, y hasta ahí lo dejaría. ¿Qué cree de la prostitución y si esta se debería regular? Bueno, es una actividad que está íntimamente ligada al ser humano de toda su historia. La mayor parte de las cosas que se persiguen o se prohíben, simple y sencillamente se dan de forma ilegal o contrabando. Si no, salga un día en la noche usted aquí a la Quinta Avenida, enfrente de la sede de un partido político, y se encuentra con una cantidad de prostitutas increíbles. El tema de la prostitución en Guatemala se presta mucha corrupción, sobre todo con las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Gobernación. Eso es un hecho real y todo el mundo lo sabe. Yo creo que hay la necesidad de regular las cosas, pero sobre todo en el afán de tener una prostitución que sea, que no pueda ser utilizada por enfermedades de transmisión sexual, vale la pena tenerla controlada. ¿Considera el aborto como una medida de control de natalidad? Yo no puedo estar a favor del aborto. No puedo. Yo soy médico de profesión, estoy a favor de la vida. Creo que lo que se nos ha olvidado a los guatemaltecos es que el mejor anticonceptivo y antiabortivo que hay es la educación. Porque si la gente sabe dónde meterla, cómo meterla, a quién meterla y cuándo meterla, seguramente no hay necesidad de abortos. El tema es educación. Entonces, ¿sí impulsaría la educación sexual en las escuelas? De hecho, sí, no hedonista, pero hay que impulsarla. Y no solo en las escuelas. La educación tiene que ser también dentro de los programas extraescolares del Ministerio de Educación y dentro de los programas de salud reproductiva del Ministerio de Salud. ¿Cree en la pena de muerte que puede ser la solución para la inseguridad? No, yo no creo que la pena de muerte per se represente la solución a la inseguridad. Lo que creo que la pena de muerte está dentro de las responsabilidades del que es el presidente, la determinación o no del recurso de gracia. No entiendo por qué los presidentes, los últimos cuatro, no se han atrevido a aplicar la pena de muerte o aplicar el recurso de gracia, sino a bombardearlo con amparos y cuestiones legales para tratar de evitar que sea el presidente el que dé el recurso de gracia. Pero es aquí en Guatemala es un tema constitucional la pena de muerte. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Bueno, yo creo que ese es otro tema que hay que mantenerlo en este momento al margen de la campaña, y explico por qué. En primer lugar, porque ese es un cambio que se tiene que hacer constitucional. Por lo tanto, al presidente no le toca. El presidente del país no tiene. La Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si alguien quiere que eso se cambie, hay que plantear una reforma a la Constitución. Eso significa mediante una consulta popular que debe ser aprobada por el Congreso de la República y por la población en general. ¿En dónde está el papel del presidente en eso? No está. ¿Hubo genocidio? Hubo genocidio. Me cambiaron la pregunta como 300, como 180 grados. Dentro de mi trabajo, entre 1982 y 1985, yo fui trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Tuve a mi cargo la atención y mitigación de casos de desastres. Yo estuve ahí. Yo estuve en la guerra. A mí me tocó vivirla. A mí me tocó ver masacres de un lado y del otro lado. A mí me tocó atender gente. A mí me tocó ver cómo ishiles se peleaban contra ishiles. Habían unos en la guerrilla y habían otros en el ejército.
y entre ellos se daba. Lo que yo vi fue una guerra idiota, asquerosa, sucia, en donde las trampas eran lo que mandaban. Lo que yo vi fue una confrontación totalmente estúpida. Yo no vi el ánimo de acabar con una raza. No lo vi. Y yo estuve ahí, como siendo casi que el único médico civil que iba a esa área. Yo no vi el ánimo de acabar. Yo lo que vi fue la confrontación más idiota que he visto en mi vida. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.